una respuesta de la insensibilidad del gobierno local, aliado con el gobierno estatal y a hoy nos enteramos que hasta con el gobierno federal. Creo que es sabido de todos que los gobiernos, antes de dar una respuesta a una demanda, a una solicitud tan simple, tan sencilla, como es la de los compañeros floreros en la Procuraduría de Justicia, hizo la advertencia y el compromiso de retirar a la fuerza pública estatal, situación que no cumplió. Por la mañana, los compañeros nuevamente fueron reprimidos, fueron emboscados y golpeados y tenemos algunos encarcelados. ¡El pueblo callado jamás será escuchado! ¡El pueblo callado jamás será escuchado! Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno. Yo no sé qué esperan, no sé si es suficiente la imagen que estamos poniendo en vivo en estos momentos en TV Azteca para ver si a alguien se le ocurre poner un alto ya a esta situación que es realmente denigrante, Miguel Aquino. ¿Qué puede tener en la cabeza una persona para llegar a golpear a alguien que ya está suficientemente golpeado por hacer su trabajo? Es indignante. Y es lamentable, triste y sobre todo en su momento, bueno, pues indignante ver que la policía ha salido corriendo de San Salvador Atenco porque simple y sencillamente la gente los ha superado y no han podido eliminar lo que ha sido este bloqueo y en donde pues lamentablemente la policía está llevando la peor parte. Fíjate, Jorge Heriberto, más de Cuautitlán Izcalla, dice que deberíamos ser más imparciales. Tú y yo, ¿cómo es posible que pidamos más policías para golpear a la gente? No, señor, estamos pidiendo más policías para defender a los policías. Los que están golpeando a los policías son los habitantes de San Salvador Atenco, como acabamos de ver en las imágenes. Compañeros, compañeras, hace unos momentos estuvimos viendo y escuchando en los medios de comunicación el manejo que se estaba haciendo, el manejo informativo sobre lo que estaba ocurriendo. Escuchamos a los locutores y locutoras de Televisión Azteca implorando porque entrara el orden, porque entrara el ejército a poner orden y acabar con lo que estaba ocurriendo ahí. Escuchamos también la indignación de televidentes que mandaban cartas diciendo que eran unos idiotas los locutores que estaban pidiendo que entrara más fuerza pública. Ayer se les fue a buscar por las buenas todavía, para buscar diálogo, para buscar una negociación, a donde tengamos la garantía de trabajar tranquilamente. Hace años aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, hubo una matanza, y entonces el gobierno dijo que el ejército había sido agredido. Y pasó mucho tiempo a que alguien preguntara qué estaba haciendo el ejército en un mitin estudiantil. Y ahora esos medios de comunicación, incluso de la radio, no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza pública en San Salvador Atenco. Los medios de comunicación nos han preguntado por qué, cuál fue la razón, pero sí se han dedicado a señalar. Y estaba haciendo esta alianza que se dio entre el PRD y el PRI para desalojar a unos vendedores de flores, porque el presidente municipal de Texcoco piensa que afean la ciudad, porque quiere meter un centro comercial, un Walmart, ahí en Texcoco, y le molestan los pequeños comerciantes. Ahora los medios de comunicación oficiales me preguntaban hace rato que si no teníamos vergüenza
que si no teníamos la vergüenza de todo lo que se está suscitando. Y les volvemos a contestar como hace un momento lo hice. Y que nos escuche Televisa y nos escuche TV Azteca, los amarillistas principales de este país. No nos da vergüenza defender lo que es nuestro. Ellos y ellas, quienes forman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, son la otra campaña en esas tierras. Respetaremos sus decisiones, llegaremos hasta donde ellos nos digan llegar. Como Comisión Sexta, nos estamos declarando en alerta. Han sido ya declaradas en alerta roja las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en punto de esa hora serán cerrados los caracoles y los municipios autónomos rebeldes zapatistas. No sabemos ustedes, pero los zapatistas somos hoy Atenco. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 19 de junio de 2005. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, hermanos y hermanas. A partir del día de hoy, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha decretado en todo el territorio rebelde una alerta roja general. ¡La lucha sigue! ¡El pueblo vive! ¡La lucha sigue! Tenemos que unirnos, esa es la idea, y tenemos que sacar una propuesta conjunta, nacional, para enfrentar lo que todos queremos, a veces con palabras, a veces con acciones, a veces con poemas, con cantos, con rezos, para derrotar este mal sistema en el que vivimos. Hermanos, quiero decirles que en esa región del Valle de México, la zona oriente, en algún momento tuvo que prenderse y tuvimos que decidir que no íbamos a permitir dejar nuestras tierras, los pueblos que estamos integrando el Frente, precisamente el Frente de Pueblos, desde luego que estamos integrados, queremos que nos visiten, queremos ser parte de ese recorrido en donde no nos gustaría estar ausentes. La delegación zapatista empezará donde empezó hace 12 años, un primero de enero, en San Cristóbal de las Casas, el primero de enero del 2006. Thank you.
hablaba yo de la importancia entonces de, del trabajo de ustedes como trabajadores de los medios alternativos y cómo habían logrado ya cosas que antes eran impensables. Está claro que no iba a salir nada en los grandes medios de comunicación y el trabajo de los medios alternativos va a ser la columna vertebral en la primera parte de la otra campaña. Hay que decirlo claro, va a ser una chinga para todos nosotros, pero quería hacerles hincapié en la importancia de su trabajo y que no se me achicopalen y que le sigan los 6 meses, pero con el compromiso este de que como adherentes de la otra campaña también es suya y es su compromiso construir esa red de comunicación también abajo. La otra campaña es la campaña de los medios alternativos, que se dejen venir, que pidan prestado o borroneen o a ver cómo le hagan, pero que, o que se intercambien la información entre ustedes para que ellos también las puedan reproducir. Nunca me imaginé, por cuestiones de los recursos económicos, que iba a tener la posibilidad de cubrir, de viajar con la otra campaña. Cuando me llamaron de una ONG, sí, que ellos tenían fondos para hacer un proyecto de cobertura y me ofrecieron, o sea, la posibilidad, o sea, la reacción fue instantánea, o sea, dije sí, o sea, sin pensar cómo hago con mi departamento, qué voy a hacer con plata, mis cosas, qué quiere decir esto en la larga trayectoria de mi vida, bla, bla, bla. No, la reacción fue inmediata, o sea, dije voy. Porque como radio hemos entendido que la comunicación es básica en el movimiento social y en lo personal pues entiendo perfectamente esto y pues decido ir, bueno, solo decido ir a Oaxaca al principio, de ahí ya no me regreso al DF, me sigo en los estados porque aparte de solo ser radio, también eres ser humano y eres parte de un movimiento social. Entonces, cuando tú vas conociendo a todos tus carnales que estás en el recorrido, estás entendiendo lo que es estar trabajando y escuchando la palabra de tus hermanos. Y eso te hace ser más fuerte, ¿no? Y eso te hace concebir que tienes que estar llevando esa comunicación más allá de donde estás, ¿no? En la reunión que hubo en Palenque sobre medios de comunicación, pues se dijo que iban a ser la columna vertebral de la otra campaña. Bueno, pues algunos pues sentíamos como ese peso, como esa losa, ¿no?, en la espalda. Y pues empezamos a trabajar en tratar de difundir y pues sí, hacer nuestro máximo esfuerzo pues para difundir esto de la otra campaña, ¿no? Llegando a Quintana Roo, yendo a Yucatán, se formaba algo casi como una caravana, la gente se iban como hablando entre sí, que nosotros vamos aquí. Se notaba que algunos coches, hasta se pintaban cosas en sus coches,
y aquí voy yo. Y para las de nosotros que no estamos adentro de eso, pensamos, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué va aquí? O sea, nos pareció casi como chistoso que ya los que quieren ir pegadito detrás se formalizaron, ¿no? Para como proteger su lugar ahí pegadito detrás. Forma también por la inquietud de algunos compañeros más de colectivos y de organizaciones, los que iban en un principio como medios alternativos, pues por cuestiones de seguridad, para encontrar alojamiento, comida, para los que íbamos, y bueno, siempre contando con la solidaridad de la gente, ¿no? Que a los lugares en los que íbamos, pues nos ofrecían, en algunos lugares nos ofrecían agua, en otros nos ofrecían comida, y en otros alojamientos. Caminando junto a la otra campaña que muestra la única posibilidad de que cambie este país es si la gente se organiza, no si hay alguien que gane de un partido o de otro. La gente organizada habla y necesita que la vida no solo sea ganancia material. Aquí lo que se va a levantar, como se está levantando ya en todo el país, es una cosa que ya hay que ponerle nombre, es una rebelión nacional. La caravana, con K, ya tiene un objetivo de reproducir el objetivo de la otra campaña dentro de las personas que van viajando detrás del delegado. Entonces, en ese momento que la caravana se convierte toma el paso de convertirse de un medio nada más de transporte hasta algo social, ¿no? Es porque las personas que van en estos coches se van conociéndose, poniéndose de acuerdo y buscando cómo de manera colectiva, sin perder sus propios proyectos, su identidad, su diversidad, que es algo, es como un eje, como yo lo entiendo, de la otra campaña, unirse pero sin perder la diversidad. Dejamos claro que lo que queríamos nosotros es que la caravana fuera un espacio abierto donde también pudiéramos converger no solo medios, sino individuos, colectivos, gente, personas, platicar, conocernos. Entonces, hasta que no nos quedó claro que ese espacio pudiera ser abierto, nosotros como radio no nos integramos totalmente. Así fue muy valiosa, hace la invitación a todos los niños a participar en la otra campaña. Tiene un programa en esta radio que habla de cómo los niños se pueden integrar a la otra campaña.
pero así como los escuchamos nosotros y que unos compañeros que están aquí con cámaras y micrófono, esa es su palabra, la están sacando para otras partes, lo mandan a otras partes de México. Y en otras partes hay gente como ustedes que está pendiente a ver qué pasó en Sotuta cuando llegó ahí la otra campaña. El planteamiento de la otra campaña es crear un plan nacional de lucha. Y para este fin, pues necesitamos conocernos a nivel nacional, conocernos y organizarnos. Y aquí es donde tienen un papel importante los medios alternativos. Estos van a ayudar a que las distancias se corten y a que se pueda escuchar la palabra de toda la gente adherente a nivel nacional, de un extremo a otro, sin importar tales distancias. Me parece fría. No, no, mientras las impresiones de escriba sean informativas, lo haces. Claro. Pero no mientras sean puramente subjetivas de una experiencia existencial. No, claro. Mientras sean informativas, claro que las das las impresiones porque de eso escribimos. Es no, como no que las impresiones. Así escribe Roger Van Berlinghausen. Pero mientras no trasciendan la pura experiencia existencial de cómo llegué al pueblo y no sé qué, y los pájaros cantaban. Creo que los medios alternativos, los que han estado, se han creado durante el recorrido, sí han tomado como base el difundir la voz de los compañeros que hablan en las reuniones y en los mítines, ¿no? Y es esa voz que no se escucha en ninguna otra parte más que si tú vas ahí, haces un artículo y lo subes a internet. Hay otros medios alternativos que simplemente no mandaron gente, no mandaron. Pensaban, no sé qué esperar hasta que llegaba el DF o jalar de otros sitios, pero no hicieron la otra campaña una prioridad y no mandaron gente. Otros llegaron, no de medios, pero cuando vieron que había un rol especial para los medios, entraron. Eso está súper bien, pero yo creo que muchos que no sabían bien cómo hacer el trabajo de medio, cuando el trabajo de medio es algo más, yo creo, porque lo que tú quieres hacer es comunicar.
pero tienes que abrir tus ojos y ver la manera en que una persona agarra el micro por la primera vez de su vida. Y para comunicar a una persona que no estuvo ahí esa experiencia, tienes que abrir tus ojos en una manera no solamente de estar ahí viendo, pero ver con pensamiento. Yo empecé como con esta difusión, no difusión, sino escribir por una, también por una cuestión pues de salud mental, ¿no? Porque a veces se escucha tanto y cuestiones tan fuertes que la única forma que yo tengo para desahogarme un poco y no tener todo metido adentro es escribiendo. Bueno, la idea es que se rompa esta barrera entre los medios de comunicación y la sociedad. Esto, si quieres saberlo, así lo demuestro. El rito del oculto en la noche, un derroche en el pecho derecho. Que la gente, claro, que está harta de las mentiras o la manipulación mediática que se hace a través de, pues, de los grandes consorcios televisivos o radiofónicos. La idea es que la gente que es protagonista de lo que está pasando, que está viviendo y sufriendo lo que está pasando, sea quien difunda esto mismo como noticia. Y así se eviten interpretaciones, censuras o que haya otros intereses. Y entonces las noticias pueden llegar tal cual porque están siendo difundidas por la gente que está viviendo estos acontecimientos. Creo que los medios libres tienen una propuesta, pues, política, ¿no? Se asumen como tal, como desde una cuestión política o desde un posicionamiento político, ¿no? Y dicen su punto de vista a partir de esa posición política. Alternativos en la cobertura de la otra campaña, nos faltó lo que siempre nos ha faltado, que es recursos e infraestructura. No podemos lograr el alcance que tienen los medios masivos de comunicación y esto nos limita a poder difundir nuestro trabajo como medios alternativos. Otra cosa es que nos ha sido muy difícil coordinarnos entre todos, porque somos una gama muy amplia de medios alternativos muy distintos, con historias distintas y objetivos distintos, y esto complica el podernos coordinar
para poder tener una mejor cobertura en esto de la otra campaña. No se ha logrado porque, primera, no ha habido las condiciones ni tampoco la gente para hacer esa cobertura. Incluyéndome a mí, no esforzaban tanto como yo quisiera. O sea, yo quisiera haber hecho más, trabajado más, más duro. Y también quisiera haber tenido amigos o compañeros también trabajando más. Solamente Radio Pacheco son los únicos de medios alternativos que han cubierto la otra campaña y que la han difundido como han podido, que es como tienen ellos sus elementos y sus medios, que es radio y subir audios por internet y hacer pequeñas notas sobre lo que se dice en cada reunión. La gente que estábamos en el recorrido, pues hacíamos el trabajo de llevar el material, mandar el material, y los compas los jalaban, los difundían. Entonces creo que es un trabajo en conjunto y también es real que no todos tenemos las posibilidades de hacer todo. Entonces creo que también algo bueno y algo que a mí me gusta mucho de la otra campaña es que no tienes que hacer lo que no puedes, sino a tus propias capacidades, ¿no? Y eso hay que saberlo respetar y saber, y sobre todo saber coordinarlo, ¿no?, con los demás. Y pues yo creo y siento que estamos empezando una etapa en la cual el pueblo mexicano tiene que despertar. Con todo y mis problemas, yo estoy en la mejor disposición de ir hasta donde sea necesario. Estoy con ustedes, compañeros. Hace unos momentos, unas horas, cuando nos estábamos cociendo con los tamales ahí en la camioneta, se acercó un periodista a preguntarnos qué es lo que estábamos esperando. Yo le dije, estamos esperando al séptimo de caballería. En el momento en que sonaron los machetes de los compañeros del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, nosotros tomamos un microbús que nos llevó hacia Chapingo. En Chapingo pues decidimos irnos hacia Atenco, y estando allá pues todo era como un poco confuso porque no sabía si entraba o no entraba la policía. Pues está la falsa alarma de las 3, 4 de la mañana, no recuerdo la hora, y
Y después está la, pues, la alarma real, que es a las 5, 6 de la mañana. Con la ayuda de todos y todas. Bueno, es claro, es dar un golpe, bueno, más bien dar un madrasísimo a la otra campaña, porque en Atenco estaba una lucha consolidada y el frente del pueblo, de los pueblos en defensa de la tierra, pues era una lucha, fue una victoria para que no se construyera el proyecto sexenal de Fox, ¿no?, que era el aeropuerto. Lo que pasó en Atenco es como el primer ataque contra las, o sea, masiva contra participantes y todo el movimiento y la organización de la otra campaña. Entonces, no es que la otra campaña busca ligarse, busca formar un enlace con algo que pasó en Atenco. La otra campaña, los compañeros de Atenco, los compañeros de otras organizaciones de la caravana que fueron brutalmente golpeadas, las mujeres que fueron violadas, ya estaban parte de un movimiento desde antes de la represión. Viene la represión en contra. Entonces, viene en contra de personas, viene en contra también de organizaciones, viene también en contra de la otra campaña. No sé, cuando lanza el gas lacrimógeno, pues sí los ves cómo llegan directamente, ¿no? Entonces, te escondes y ayudas y haces de todo, ¿no? Pero sí era un momento muy fuerte. Después, pues, cuando ya la policía va entrando, pues nos decidimos ir, bueno, yo me decido ir a la barricada y pues ayudar en lo que se podía, ¿no? Desde jalar piedras, palos. El día 20 de abril, en el estado de Guerrero, unas personas cortaron las cabezas de dos policías y montaban sus cabezas en una reja de frente de un edificio público del estado, con una notita que dijo, para que aprendan a respetar. Al día siguiente, ¿dónde estuvieron los 3.000 policías? ¿Dónde estuvo el cerco policíaco a los carteles? Donde estuvo una operación inmediata, seria, fuerte, para buscar quién hizo esto. En la ciudad de Nuevo Laredo, desde el 1 de enero hasta ahora, se han ejecutado 143 personas. ¿Dónde está la operación policíaca? ¿Dónde están los 3.000 policías? En la ciudad de Juárez, en los últimos 10 años, han ejecutado de manera brutal y con una violencia sumamente sexual más que 500, 600, quién sabe cuántas mujeres. ¿Dónde está el cerco policiaco? ¿Dónde están los 3.000 policías en la ciudad de Juárez? O sea, salen unos cuantos que rechazan ser desalojados de donde venden sus flores y, ¿no?, todo un enfrentamiento. Al día siguiente salen los 3.000 policías en Atenco.
para sacar personas una por una de las casas donde están, golpearlas en las cabezas, subirlos en autobuses, torturarlos, violar mujeres. O sea, eso es una violencia del Estado con el propósito de sembrar terror total en la población y desarticular movimientos sociales. No tiene nada que ver con proteger o ni venganza de lo que pasaron a unos cuantos policías, porque si se trataba de venganza de policías, todo el poder del Estado estaría con de los narcos en el Estado de Guerrero y el Estado de Nuevo Chihuahua. Pues cuando apañan a la banda presas, ese es el momento para mí más fuerte, porque... Y seguimos vivos, aún me siento en este proceso, porque es como esa impotencia de no poder sacar a tus compañeros que están allá adentro, ¿no? Y querer hacer todo lo que se pueda por poderlos liberar, ¿no? El momento más duro fue cuando me tocó organizar un combi para sacar a un compañero disparado en la cabeza. Entré en la casa, vi el cuerpo echado, ya estaba respirando profundamente, pero después temblando, y tenía una venda así toda la cabeza, y de este lado estaba súper hinchado hasta aquí y rojo con sangre. Y fue como un golpe, ¿no? Yo le vi y vi a un señor a mi lado y dije, ¿quién es? Y el señor me dice, mi hijo. Y eso fue como... Es que creo que han sido meses muy intensos, ¿no? Que pareciese que cada mes hemos vivido un año, ¿no? Con esa intensidad tan fuerte, ¿no? Seguido de policías por todas partes. Siempre fotografiados, siempre videograbados, siempre observados, ¿no? Pero con el tiempo, pues tú asumes esa responsabilidad, de seguir un recorrido que lo que quiere es transformar este país, cambiar este país, ¿no? Y si eso implica todo esto, pues bien vale la pena. Bien vale la pena luchar por ello. Y si la forma de luchar es videograbar, es escribir, es tomar fotografías y difundirlo, bien vale la pena hacerlo, ¿no? Thank you.
a los compañeros de Atenco les queremos decir que los adherentes de la otra campaña de la zona sur reafirman el compromiso que hicimos cuando echamos trato, que éramos compañeros y que no íbamos a dejar que uno solo de nosotros nos tocara el gobierno contra el que estamos luchando. Les queremos decir que nos estamos esperando, que los compañeros de Atenco son una parte fundamental de la otra campaña y que no vamos a continuar sin ellos. La otra campaña no se le puede dar un nombre porque va más allá de solo conocerse, solo crear una total revolución de un sistema, de una idea, de un proceso, de una sociedad, de una persona. Mucho más allá, revoluciona muchas cosas. Pero un ensayo, una enseñanza, cómo escuchar y cómo cuestionar todo. Tratar de dar voz a esas luchas que se han dado durante el recorrido y un peso enorme de la responsabilidad que eso significa. Tienen que aprender a abrirse y ser el medio para transmitir las voces de los de abajo a todo el mundo. Thank you.
La caravana ha sido un estudio desde acerca de los problemas muy graves de la izquierda. Después de todas las broncas que hubo, la unidad fue lo que surgió, ¿no? Y lo que hizo que pudiéramos trabajar en conjunto. Heterogeneidad de luchas, de ideologías, pero siempre abajo y a la izquierda.